Bueno, ¿cómo cambian las cosas, vea, realmente? Lo bueno que tiene este teléfono, pues... Ok, continuamos, señores, continuamos. Una soleadita, dicen que es vitamina C, pero no lo creo mucho, vea. Pues usted todavía se pregunta que qué pasó con mis amigas, pues allá vienen atrás ahorita. Andan perdidas. Mémets. El Instituto Nacional de Usulután. Nuevos prospectos en Usulután y en Cachiporras también. Ajá, mi amigo, el de la banda internacional del Instituto Nacional de Usulután, comentarlos qué tal, hay invitación para la próxima ida a los Estados Unidos. No, pues ahorita estamos nada más en El Salvador, de momento, pues viendo a qué nos depara un futuro próximo, pero por lo demás. Bueno, y no solo la banda, sino que también, pues, hay una banda que usted administra. Bueno, no solo una, veas, hay varias. Pero con la que se apega más acá, pues. Bueno, de hecho, pues, ahí hay varios proyectos, ¿verdad? Estamos queriendo, pues, la red fortalecer, apoyar, ayudar sobre todo a la juventud para que crezcan esta parte de la música. Sabemos que es lo más sano y algo de lo mejor. Pero, pues, sí, hay propuestas. Hay invitaciones, pero todo, como dicen, es parte de un proceso y a ver cómo nos va. Excelente. Bueno, ¿cuánto conforman hoy la banda hoy? ¿O las mismas? Estamos hablando de alrededor de 70 jóvenes músicos y la cachiporrista, pues, que son alrededor de 15. Ese es el nuevo concepto de este año, pues obviamente se va a sumar un poquito más, pero vamos iniciando y ahí vamos de a poquito. Ok, gracias. Entonces esperemos ver que toquen una música ahorita, ¿eh? Ok, ahorita en este momento. Bueno, no sé si estaba equivocado, pero como que el licenciado había dicho que estaba en Extinción los Dragones. ¿Pero de dónde? Esta es la banda internacional del Instituto Nacional de Usulután, la Inusman, señores. Bueno, en segundos más bien, vamos a escuchar uno de los repertorios de lo que tiene el Instituto Nacional de Usulután para este año. Thank you.
Internacional. Hermoso, precioso show el que se están deleitando en esta mañana. Y ahí teníamos nada más que el Instituto Nacional de Usulután, Inuspan International. Cindy, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bienvenida a Usulután. Ay, gracias. Ya dos veces la bienvenida. O sea, doblemente bienvenida. No, está bien. ¿Te perdiste? Sí, me perdí buena parte. Pero la verdad venía disfrutando durante todo el recorrido y ha estado muy, muy bonito, muy detallado, muy precioso, bien preparado, por supuesto. Así que felicidades a la universidad, que se haya esforzado por este gran evento. Exactamente, apreciando la belleza de nuestro Usulután y bueno, de todo un poquito, ¿verdad? De todo un poquito. Así que este es el Instituto Nacional de Usulután, señores, y pues así nosotros, como quien dice, ¿verdad? Le vamos a llevar de todo un poco de lo que acontece. De todo lo que se vive en Usulután y en El Salvador. Recuerde suscribirse en YouTube, el canal El Salvador Daily. Cindy, se me perdió, me la llevaron. Espero que regrese. Y mira esta guapa joven que hoy está pues desfilando acá por las calles de Usulután. Pensé que te habías perdido, Cindy. No, me fui allá a filmar, mañana.
La que debe estar perdida por ahí, pues debe ser Jacqueline. Cabal, ahí no la encontré. No la encontraste. No la vi. Ay, Dios. Bueno, así se disfruta, ¿verdad? De todo siempre un poco en el desfile de la Universidad Gerardo Barrio. Los intramuros son únicos. Ella es la reina, ¿eh? No la vimos ahí, pero bueno. Vamos a hacer un corte y Cindy, pues... Bueno, hay más todavía, ¿verdad? Falta mucho más. Vamos por parte mejor, porque sí, no vamos a alcanzar. Falta más de la mitad todavía. Sí, exacto.